study abroad to me is an extraordinarily important part of the undergraduate experience at UTEP. One of the things that we're trying very hard to do now is to create programs that enable students who might not otherwise be able to engage in international travel to find a way to do that. And study abroad is one of those ways. El tema de investigación es sobre el cristianismo. El cristianismo en Ronda. Las corridas de toros. Flamenco. El cristianismo en Madrid y el arte. La Catedral de Sevilla. Judíos de la medicina. Productores judíos. El judaísmo en Granada. La sinagoga de Córdoba. Es el judaísmo. Islamismo en Toledo. La literatura, las jarchas. El islam en la ciudad de Sevilla. These projects are the core of the best teaching and learning methodologies for our current time, where students can be immersed in a culture, learn through hands-on projects, such as this project. And this project also make these learners active learners, participate in the learning and assessment process, which is the most needed nowadays in our society and with all the technologies we have. Los estudiantes fueron a España por muy poco tiempo y como que tuvieron un sentido de lo que es trabajar en el mundo de los medios de comunicación, donde trabajan días muy largos, hace mucho trabajo en muy poco tiempo, pero todo tiene que salir a un alto nivel. Estamos creando un modelo que otras escuelas puedan utilizar para sus propios videos o proyectos, o quizá a lo mínimo para sus clases en contextos interculturales. No habíamos tenido hasta ahora un grupo que tuviera un proyecto tan innovador como decidir combinar los esfuerzos de los estudiantes, de los cámaras y de los profesores para crear un documental durante su estancia en el extranjero. Es un orgullo que nos hayáis escogido para hacer un estudio de esa mezcla de las tres culturas. Es un sitio ideal para hacerlo, por supuesto. Los estudiantes se convirtieron en una especie de viajeros en el tiempo, definitivamente. Y de alguna u otra manera se puede aprender mucho, saber un poquito sobre las culturas, sobre las religiones. Entonces pienso que este trabajo fue algo muy, muy interesante. En cuanto a todo el desarrollo que se pudo captar a través de las cámaras, las entrevistas y, por supuesto, la fotografía. Yo pienso que es una oportunidad estupenda para ellos, para grabar todo lo que ven, lo que aprenden, todo lo que sus ojos están viendo en estas tres semanas en Andalucía, que quede plasmado y que se lleven ese recuerdo. Muy simpáticos en el trato, muy amables, todo lo hacen con una sonrisa y muy con mucha simpatía, que eso se agradece mucho. Siempre se ha hablado de la España, de las tres culturas, o las tres Españas, la España musulmana, la España judía y la España cristiana. Eso no es cierto. De lo que tenemos que hablar es de una España con tres culturas que convivieron y crearon lo que fue España. Los reyes católicos le piden al Papa que también cree una Inquisición para aquí, para España, para luchar contra la herejía. Porque los reyes católicos lo que querían era mantener la pureza religiosa, mantener la heterodoxia. Se empieza a obligar a los judíos a convertirse al cristianismo.
Y es ahí donde comienza la función de la Inquisición. La Inquisición no iba contra los judíos, sino contra los convertidos al cristianismo, los judíos conversos. Cuando una persona era acusada, pues llegaba los miembros del tribunal, llegaban a su casa, lo desposeían de todo, absolutamente de todo, y lo llevaban prisionero. Esa persona perdía todos sus bienes, su familia quedaba totalmente indefensa. Esa persona se le hacía un juicio, pero en ese juicio el abogado, se le otorgaba un abogado, pero el abogado era miembro del tribunal. Imagínense la defensa que ese abogado podía hacer a esa persona, ¿verdad? Modernos historiadores, quizás lo que tengamos un poco más de referencia, hablan de unas 300.000 autos de fe, unos 300.000 juicios, de los cuales como un 10% de los reos eran ejecutados. Se le ejecutaba en la hoguera. Aún así se le obligaba a que jurase de su pecado, ¿no? A que pidiese perdón o reconociera su pecado. Si la persona había muerto antes de llegar a la hoguera, se le hacía una figura de madera o de lo que sea y se quemaba su figura. Nunca más la Inquisición, nunca más la intolerancia religiosa, el racismo, la xenofobia. Es la idea, es el mensaje que queremos dar a todos. Ha pasado mucho tiempo después de la Inquisición, en 1492. Y después, claro que la cultura del cristianismo ha dominado el país así. Pero es evidente en la cultura, en el flamenco, en la arquitectura, en la forma de hablar, que los españoles mantienen las tres culturas activamente en la forma de vivir así. Pues la cultura de España me ha parecido diferente a la cultura mexicana. Tiene otras costumbres. La comida, sobre todo. El habla. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la cocina hoy? Bueno, el acento más bien. Al estar aquí me he dado cuenta que mucho de nuestra cultura es parte de aquí y se siente muy padre ver de dónde viene nuestra cultura hispana. Todo me ha impresionado la arquitectura que se encuentra aquí. Hay una gran mezcla entre la arquitectura cristiana y musulmana y todo en el mismo edificio, así que eso es bien, bien impresionante. No se ve en ningún lugar en los Estados Unidos. Nosotros como mexicoamericanos debemos de aprender las diferencias y similitudes que tenemos entre nosotros y los españoles, y eso es muy interesante. ¡Sevilla!
en la ciudad de Sevilla, pues pienso que es un tema muy interesante donde hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas que debemos de destruir y presentar otra visión en nuestros países. Esto nace como residencia real en la época islámica de Sevilla, continúa siendo residencia real durante los reyes cristianos y continúa siendo residencia real oficial cuando los reyes de España, los actuales, vienen a Sevilla. Lo más antiguo, siglo X. Y lo más antiguo son los muros, las torres y la parte más defensiva que veis en la parte exterior. Se mantiene la influencia musulmana en el concepto de palacio, ¿sí? La palabra Alcázar significa palacio fortificado. Eso se mantiene, ¿no? Es decir, el hecho de encontrarnos un exterior sobrio, tosco, fuerte, ¿sí? Y un interior esplendoroso. Y otro componente que va a gustar mucho, sobre todo en el sur de España, por influencia musulmana, es la naturaleza. Entonces vamos a ver cómo cada una de estas construcciones están articuladas con patios, jardines y zonas exteriores. Podemos afirmar que esta es la primera habitación mudéjar que existe dentro del Alcázar, ¿sí? Es decir, la primera vez que vamos a encontrarnos una edificación completamente cristiana, pero recordando, imitando los estilos musulmanes anteriores, ¿vale? Si miramos nosotros, si no somos expertos, pues esto nos parece árabe, ¿verdad? No lo es. Simplemente es cristiano, pero influyéndose, inspirándose en los materiales y en las decoraciones islámicas anteriores. Las decoraciones, las mismas que en el arte islámico. Motivos vegetales, motivos geométricos y una cierta inspiración en lo que es la epigrafía, lo que es la letra árabe. En todo el palacio, en todo el Alcázar, nos vamos a encontrar siempre en la parte inferior de las paredes un zócalo con azulejos de cerámica, ¿sí? Con una técnica muy especial que utilizan en el arte nazarí y en el arte mudéjar, que es lo que conocemos con el nombre de alicatado. ¿Qué es el alicatado? Un color, una pieza, ¿vale? Es decir, son diseños geométricos en verde, en amarillo, en blanco, en azul, que después se van ensamblando, se van uniendo hasta formar todos los diseños geométricos, ¿vale? Imaginaos lo que sería para cualquier diplomático genovés o de cualquier otro sitio entrar, ver toda esa belleza, ¿no? Y llegar hasta Pedro I. Ya cuando llegaba aquí estaba un poco intimidado, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los reyes de Granada, ¿no? En cierto modo estos recorridos, este protocolo, esta belleza sirve para intimidar psicológicamente al que viene, ¿no? Hasta el punto de considerar a la persona que está dentro poderosísima. En los baños árabes de Ronda o Hammam, los mejores conservados en la península ibérica. Los baños tuvieron y siguen teniendo una importancia muy grande en la vida de los musulmanes. En su práctica hay un sentido religioso como en todas las manifestaciones de la vida musulmana. El baño árabe es una copia, podemos decir, del baño romano. Musulmanes eran pueblos sincretistas, reutilizaban ideas. Por ejemplo, el arco típico de herradura lo hicieron famosos los musulmanes, pero fue un invento visigodo. Y reutilizaban materiales de antiguas construcciones. En estos baños árabes hubo 8 columnas romanas reutilizadas de otros edificios. Thank you.
los baños, que simplemente era, se dedicaban al baño, sino también era un sitio donde la gente se encontraba, se distendía, se relajaba, un sitio de encuentro con los demás. Se puede decir que Ronda es uno de los lugares donde se fusionaron varias culturas por el simple motivo de que uno lo puede ver en su arquitectura, en su historia. Uno ve los conflictos que hubieron, todo el proceso de esa historia. Los árabes no utilizaban materiales demasiado fuertes. Ellos creían que la vida era una cosa efímera, por eso utilizaban mucho el ladrillo. La arquitectura musulmana es bastante horizontal por ese motivo. Lo único que va contra lo que estoy diciendo es el minarete. Sabéis que todas las mezquitas tienen una torre que se llama minarete, desde el cual una persona llamada muezzin solía subir arriba del todo 5 veces al día para vocear el Corán y llamar a la oración a los demás musulmanes. Muchas mezquitas fueron reutilizadas posteriormente por los cristianos como iglesias cristianas y muchos minaretes fueron utilizados posteriormente como campanarios cristianos también. Los musulmanes construían sus ciudades siempre con sus cabezas en dos cosas. La primera es la elevación y la segunda el agua. Aquí en Ronda los musulmanes y los pueblos anteriores siempre tuvieron dos defensas naturales. Una que por una parte otorgaba el propio Tajo, que es una pared de una media de unos 100 metros de altura, y la segunda defensa natural con que contaba la ciudad eran todas las montañas que la circundan. Estamos en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Para muchos aficionados al toreo es una de las plazas más importantes, más bellas de España y del mundo, puesto que aquí fue el lugar de nacimiento del toreo moderno actual que hoy en día conocemos. Las corridas de toros se hacían a pie. Entonces, ya llegando los musulmanes, la cultura musulmana se trajo los caballos, que viene siendo no solamente enfrentando al toro, uno solo, sino el caballo y el hombre, haciéndose una sola persona para enfrentar a los toros. El diámetro del ruedo es el más largo de España, son 66 metros y medio, cuando normalmente suelen ser entre 40 y 60 metros. Y es la plaza de toros más antigua aún en uso, porque se inauguró en el año 1785. No es solo un teatro para la corrida, sino que también es un monumento neoclásico del siglo XVIII. La corrida goyesca de Ronda en septiembre es una de las corridas principales más importantes a nivel internacional. Nosotros tenemos nuestra feria y fiestas de Pedro Romero, padre del toreo moderno, el hombre que organizó y dio vida a las reglas del toreo actual. Se la dedicamos a él. Los judíos estaban situados sobre
lo que es, representa hoy la zona del barrio del Espíritu Santo, entre la primera y segunda muralla artificial de Ronda. Hoy está absolutamente bajo tierra. Necesitaríamos una buena financiación para poder empezar a excavar y sacar los restos de los judíos, que en otras ciudades ya se ha hecho, como por ejemplo en Sevilla o en Córdoba. Por supuesto, hubo una importancia judía. Al ser expulsados, comienza la decadencia de España en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido político, etc. Procedían del desierto. Creo que estaremos de acuerdo en que lo más importante para ellos tenía que ser el oasis. En la mezquita tratan de simbolizar también un oasis, en este caso un oasis espiritual. Y verdad que consiguen representar el bosque de palmeras del oasis en el bosque de columnas de la mezquita. ¿Nos parecen los troncos, las columnas, las palmas, las arcadas? Pues entonces tenemos ya por lo menos tres fines importantes que han dado: belleza, originalidad y categoría al conjunto. Cuando el arte califal estaba en su mayor esplendor, cuando los árabes decoraban maravillosamente sus edificios, eligen un mosaico cristiano para decorar la parte más importante de la mezquita. Y es porque entre el califato de Córdoba y el imperio cristiano de Oriente existía muy buena amistad. Por esa razón, y porque además Al-Hakam II conocía la belleza de los mosaicos bizantinos, fue por lo que aceptó el regalo, puesto que fue un regalo del emperador de Bizancio que le envió los artistas y los materiales para decorar toda esta parte más importante de la mezquita. Y aquí nos quedó el resultado. ¿Sabéis lo que es? Trocitos de vidrio de aproximadamente medio centímetro cuadrado, con polvo de oro y pintura de distintos colores colocados uno a uno. La obra de la catedral se pudo terminar casi 2 siglos y medio después de haberla empezado. Y por eso da tiempo de sobra que aquí estén presentes todos los estilos. Gótico es toda la estructura, todo el comienzo. Plateresco, la decoración de los brazos del crucero. Renacimiento, ahora lo veréis, el altar mayor. Y también tenemos, cómo no, barroco en la decoración de la bóveda y en el coro, en la sillería. ¿Cómo es que fue construida? ¿Por qué fue construida? Por todo lo que pasó, ya que con la expulsión de los judíos podemos ver la mezcla de varias culturas. Por ejemplo, podemos ver lo musulmán, podemos ver lo cristiano, lo judío. No tenía ni la menor idea de cómo habían logrado convivir esas culturas en un solo lugar. Una de las cosas que se llevan los judíos cuando se marchan de aquí es la música y el idioma, el lenguaje. Lo realmente importante dentro de la música sefardí no es la música, sino el idioma en el que se canta. Es lo que se conoce como judeo-español o ladino, que es un 80% de castellano del siglo XV y un 20% de palabras en turco, en árabe, en hebreo, en italiano. De todos los países por los que van pasando, van añadiendo algunas palabras. ¿Por qué os digo que lo importante no es tanto la música como el idioma? Porque ellos se llevan las canciones que se cantaban aquí en España en ese momento y las siguen conservando durante 500 años. ¿Qué pasa? La parte de la comunidad que llega a Grecia canta las mismas canciones, pero con la melodía de Grecia. La parte de la comunidad que llega a Marruecos sigue cantando las mismas canciones, pero con la melodía de Marruecos. Vais a encontrar la misma canción con distintas melodías. Por eso digo que lo importante no es la música, sino los textos, el idioma en el que se canta. Que la madre está en fortuna, mira que te va a llevar. La forma de cocinar era la misma para judíos, para cristianos y para musulmanes, cada uno con sus restricciones, evidentemente. Es decir, los judíos no comen cerdo, no mezclan la leche con la carne, no comen marisco, hay una serie de pescados prohibidos. Los musulmanes no toman vino, no comen tampoco carne de cerdo. Tenemos todavía hoy en España una receta que es muy popular, que es el cocido. No sé si lo conocéis, es un guiso que lleva garbanzos, lleva verduras, lleva carne de cerdo, de ternera, de pollo y todo mezclado. Ese guiso era un guiso de origen judío. Ese guiso, evidentemente, no llevaba carne de cerdo como lleva hoy en día.
tras la expulsión, los judíos que se quedan aquí convertidos al cristianismo, ¿qué hacen? Que le añaden el cerdo para demostrar que realmente se habían convertido. Es una de las cosas que la Inquisición mira mucho, lo que las familias compraban en el mercado. Una familia que no comprara carne de cerdo en el mercado era sospechosa de no haberse realmente convertido. Hoy en el mes de mayo, mi alma se escure, bebese, firiéndose el lunar. Mi alma se escure, bebese, firiéndose el lunar. Los también os digo que eso que se habla de que siempre vivieron en paz durante el tiempo de convivencia no es del todo cierto. Hubo periodos de paz y hubo periodos también que problemáticos. Los judíos estaban viviendo aquí con los visigodos, que se convierten al cristianismo y empiezan a perseguirlos. Llegan los musulmanes, los árabes del norte de África, y son más permisivos con los judíos. Los judíos se van a los reinos musulmanes, a los reinos árabes. Llegan los almohades, que son fanáticos religiosos del norte de África, que no permiten esa convivencia que ha habido hasta ahora. Y empiezan también a perseguir a los judíos. Los judíos se vuelven a ir a los reinos cristianos. Llegan los reyes católicos y los expulsan. Y se van a todo lo que es, digamos, se podría decir, la zona árabe, norte de África, toda esa parte. Entonces, no siempre hubo esa convivencia. Así que es verdad que hubo una convivencia que fue muy fructífera, sobre todo en el tema musical, en el tema de literatura, ciencia. Durante la época más floreciente de los judíos aquí en España es en el siglo X, es conocido como la época dorada, la edad de oro de los judíos. Los judíos eran músicos, eran médicos, eran poetas. Entonces, por eso digo que hubo convivencia, pero no siempre en paz y no siempre tan bonita. Más presto ven conmigo, más presto ven con la guaguamba, más presto ven conmigo, más presto ven querida mi vida, ven y sálvame, más presto ven querida mi vida, ven y sálvame. Vamos a hablar un poquito de Granada, la importancia que tuvo la comunidad judía, la comunidad musulmana y la comunidad cristiana en la ciudad de Granada. Una ciudad donde las tres culturas, las tres religiones estuvieron presentes durante mucho tiempo, de hecho. Son los tres nombres distintos que dieron las tres culturas predominantes en aquel momento. Casi todos esos nombres han permanecido todavía en la tradición de España, ya que Andalucía tiene su origen en la palabra al-Andalus árabe. La palabra España tiene su origen en la palabra Hispania, la palabra Hispania latina. Todavía hoy en el mundo judío se llama sefarditas o sefardíes, a la comunidad judía que tuvo su origen en España, en Sefarad, y que fueron obligados a abandonar España tras 1492. La cultura musulmana llegó a la península ibérica atravesando Gibraltar en el año 711, pero antes de la llegada de los árabes aquí ya había una presencia muy importante del mundo judío. De hecho, se sabe que los judíos estaban aquí hace aproximadamente 2000 años, llegaron más o menos a la vez que el Imperio Romano. Por lo tanto, la cultura cristiana, la cultura judía y la cultura musulmana se van a unir. Todo ese proceso de fusión se puede todavía ver en nuestra literatura, en nuestra música y también en nuestra poesía. Los famosos romances, los romances de frontera, son composiciones poéticas que se pasaron a la música con instrumentos de cuerda como el laúd, una especie de guitarra arcaica que dio origen a la guitarra española. Es un instrumento de tradición judeo-árabe que ya tocaban en aquella época, junto con instrumentos de percusión que todavía se siguen tocando, tanto en el norte de África como en el sur de España. Es un tipo de música arábigo-andalusí que aún se sigue haciendo y que también tiene algo de elementos en común con el flamenco. El flamenco tan importante para la cultura española y para la música de España, lógicamente.
La cultura de los gitanos fue una historia que fue muy triste. Después de ir de país por país, ellos aprendieron cómo hacerse su propia cultura con diferentes partes de muchas diferentes culturas. Usaban los tambos, la guitarra, el cantante. Ellos mismos hablaban de la emoción y la tristeza de la cultura de ellos. La palabra Alhambra pues viene de una palabra árabe, Alhambra, que significa la roja. La roja por ese color rojizo de la tierra, de la colina, de la sabica, que es muy rica en pigmentos de hierro. En una traducción libre sería la colina roja, la fortaleza roja, la muralla roja, en fin, el palacio rojo. Vamos a ver en la Alhambra que el agua es casi como un elemento de la arquitectura. No podemos estar en la Alhambra sin hablar del agua como ritual, con una función religiosa, con una función, por supuesto, práctica, una función decorativa, refrescante. Siempre el agua en el centro del patio, el agua en el centro de la vida. Debemos de pensar todo el tiempo con una mentalidad del desierto. Ellos venían del desierto, eran nómadas y nunca olvidaron su origen. La típica arquitectura árabe siempre es muy cerrada al exterior. La intimidad, la privacidad es esencial. El estuco estaba decorado, pintado como una alfombra persa, policromado, con cuatro colores. El rojo, que simbolizaba la sangre, la unión, la familia. El verde, la naturaleza. El azul, el cielo. Y el dorado o el amarillo, el poder. En la cultura musulmana están prohibidas las representaciones humanas, la idolatría está prohibida. Por lo tanto, tenían que buscar otras formas de representar a la... ¿Cómo sería? La geometría. La geometría la vemos en los alicatados. La geometría es una parte de las matemáticas. La matemática es una ciencia perfecta, por lo tanto, es una forma ideal para representar a Alá. También vemos los arabescos, que son representaciones de la naturaleza, nunca realista o naturalista. Y sobre todo encontramos en la Alhambra la epigrafía. La Alhambra es como un libro abierto, por todas partes frases del Corán, poesía. Si observamos concretamente esta frase de derecha a izquierda, vemos que la frase se repite por toda la Alhambra, observarla, porque era el emblema de la dinastía nazarí y quiere decir: solo Alá es vencedor. El patio de los leones, un símbolo de la tolerancia, ya que aquí estarían representadas las tres culturas que vivieron durante tanto tiempo en Granada. La fuente fue un regalo de un visir judío a un sultán. Y los 12 leones que bordean la fuente representarían las 12 tribus de Israel. Los musulmanes apreciaban muchísimo la cultura judía, la admiraban, de hecho toman muchísimo de esta cultura, por ejemplo, la cabalística, lo que sería todo el simbolismo de los números. La cultura cristiana la vemos representada en la propia estructura del patio, que se asemeja a un claustrillo de un monasterio benedictino. Esto tiene ya mucha influencia cristiana.
algo que tenemos en común en todas las culturas, en la búsqueda del ser humano por un paraíso siempre relacionado con el agua y con la naturaleza. Todo intenta representar aquí la idea del paraíso coránico. El Corán no habla de un paraíso rodeado de palmeras, que serían estas columnas que vemos aquí, a modo de palmera en un oasis. Nos aparece ya también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Jardín del Edén, en la cultura judeocristiana. Estamos visitando ahora por los jardines del Generalife, los jardines de verano del sultán. La palabra Generalife viene de una palabra árabe, Jannat al-Arif, que significa el jardín del arquitecto. Con el arquitecto no se hace referencia a la persona que construye los jardines, sino al creador, a Alá. Sabroso. Grábame a mí. Qué fancy. Mira, chicos, estamos en un maravilloso edificio que llamamos la Sinagoga de Santa María la Blanca. Una cuestión un poquito absurda, obviamente, para una sinagoga. Una sinagoga nunca se va a llamar con un nombre cristiano. Lo que nos indica este edificio es que primero fue utilizado como sinagoga y posteriormente fue utilizado como templo cristiano. ¿Cuándo? Después de la expulsión de los judíos. Para que veáis también esa influencia que hablábamos desde un principio, Toledo, la ciudad de las tres culturas, de las tres religiones. Esta sinagoga, que por cierto es la más antigua que tenemos en Europa, data del siglo XII, con lo cual fue hecha ya en periodo cristiano, pero es una sinagoga judía en arte musulmán. ¿Por qué una sinagoga se hace en este estilo musulmán? Los musulmanes y los judíos tienen algo en común muy cercano, también los cristianos, no olvidemos que es el mismo Dios y el mismo libro, el mismo Antiguo Testamento, pero además musulmanes y judíos no permiten, tienen prohibido en el interior de sus templos la decoración figurada.
no podemos representar algo que no sabemos cómo es, Dios es irrepresentable, porque no le vemos. De esa forma, como veis, todas las yeserías son utilizan decoración geométrica, decoración vegetal, pero nunca imágenes. Cena 1, toma 3, acción. Mirad, estamos ahora en el interior de otra de las joyas del arte mudéjar toledano, que es la que llamamos la Sinagoga del Tránsito. El nombre original de este edificio era la Sinagoga de Samuel Halevi. Samuel Halevi Abulafia fue un judío muy importante en la corte de Pedro I, el Cruel, en el siglo XIV, y el monarca permitió a su amigo Samuel que construyera este magnífico edificio a finales ya del siglo XIV. Otra curiosidad que encontramos en este edificio es también en ese precioso artesonado que cubre nuestras cabezas. En la última restauración, los arqueólogos e historiadores han encontrado unas estrellas que intentan emular a esas estrellas que cubrió al pueblo sefardí cuando tuvieron que irse trasladando como consecuencia de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y fueron entrando a la península o a Sefarad durante, seguramente, pues hacia siglos antes de Cristo. Sinagoga es cuando 10 o más judíos se reúnen a orar y está la Torá delante, por lo cual cuando tuvieron que avanzar y cambiarse de países y tienen muchas veces que reunirse bajo el cielo estrellado, siempre que haya 10 o más judíos, eso es sinagoga. Tenemos frente a nosotros esta maravilla que es la Catedral Primada de España. Primada porque es la principal desde el punto de vista teológico. Podemos decir que el edificio que tenemos aquí a mano izquierda, el Palacio Episcopal, después del Vaticano, es el edificio más importante para la religión católica en España. Y la Catedral de Toledo, la principal. De hecho, la catedral no tiene nombre, es la catedral. No es Nuestra Señora o Notre Dame, como podríamos encontrar otros templos góticos por Europa, sino la catedral principal desde el punto de vista religioso, teológico, desde la época medieval. 1226 se pone la primera piedra para erigir este magnífico monumento. Anteriormente, podemos decir que la historia de la catedral es la historia de España porque primero lo que hubo aquí fue un templo romano en época romana. Después hubo un templo cristiano a la advocación de Santa María. Cuando llegan los musulmanes, destruyen la Basílica de Santa María para construir su mezquita mayor o mezquita Al-Hama. El muro de Qibla estaba en aquella dirección, mirando a la Meca. Los musulmanes se dirigen su oración hacia la Meca. Pero los cristianos, cuando conquistan de nuevo la ciudad de Toledo, van a destruir la mezquita para construir el actual templo. 1226, como os decía, se pone la primera piedra para construir la Catedral de Toledo. Cambia todo, cambia la estructura, pero sobre todo también cambia la orientación. El templo cristiano ya no está orientado hacia la Meca, sino orientado hacia la luz. Dios es luz, dice la Biblia, el transparente de la catedral, hacia donde todos los días entra la luz por medio de ese rayo divino que simboliza cómo Dios ha entrado en su jardín, en Jerusalén celeste.
La iconografía en una catedral es muy importante. La iconografía es la historia que se va contando por medio de las imágenes. La influencia sobre todo en la arquitectura, o sea, cómo las ciudades fueron construidas, cómo fueron cambiando a través de los tiempos para darnos lo que tenemos ahora, como de un régimen católico, después un musulmán y luego el judío, o sea, fueron utilizando los recursos y cambiando las estructuras que ya tenían para darnos lo que es la cultura española realmente ahora. Toledo, en este tiempo, y entre el siglo X y el siglo XIII estaba bajo el dominio de los cristianos, pero a la misma vez había una gran población de musulmanes y de judíos, así que ellos tradujeron muchas obras de la antigua Grecia al árabe, pero a la misma vez ellos tradujeron muchas obras árabes al idioma latín y también al castellano. Se puede ver a través de todas estas obras la asimilación de las tres culturas que estaban presentes ahí. Los judíos, los cristianos, los musulmanes, todos trabajaron juntos. Todo este desarrollo cultural, toda esta sabiduría ocurrió solamente porque estas tres culturas decidieron a convivir y juntos salir adelante. Los judíos separar es el pasado idílico de libertad y de crecimiento cultural, etcétera. Realmente, analizado desde el punto de vista científico, Sefarad tiene luces y sombras, como todo un periodo histórico, ¿no? Hay que matizar, que quizá dejar muy claro, que el mundo sefardí se desarrolla con tanto esplendor en la Edad Media en España, primero, porque es el caldo de cultivo andalusí el que hace posible este desarrollo. El hecho de estar insertos en la sociedad musulmana les provee a ellos de unas condiciones sociales ideales para poder desarrollarse. Y va a ser, y esto es un crédito que hay que dar a la sociedad andalusí, en su tolerancia, en su capacidad de admitir la cooperación de las otras culturas, la que hace posible el desarrollo, la creación de esta sociedad de tres culturas, tres religiones, digamos, los judíos, los mozárabes cristianos, viviendo dentro del mundo musulmán. Hay que insistir, la religión no era la causa de los conflictos en la Edad Media. Entonces, en el mundo cristiano europeo no habría habido conflictos, porque todos eran cristianos. Sin embargo, tuvieron graves conflictos y los propios musulmanes tuvieron graves conflictos entre ellos. Lo que hay que decir es que los conflictos en la Edad Media se van a producir por la tierra, por la propiedad de la tierra. Eran conflictos político-económicos o económico-políticos y la religión siempre funcionaba como un pretexto. Se puede decir que en muchas ocasiones los musulmanes apoyaban a los cristianos contra otros musulmanes y viceversa. Cada país, cada región tiene diferencias de cultura que son sutiles, pero que forman las respuestas a la vida de esas regiones y naciones. Hay que cruzar culturas
y vivirlas para conocer a fondo las personas y para imitar lo bueno que se encuentra. I selected this piece of a poem because it really summarizes what was going on during the Islamic rule of Spain, Al-Andalus, where most people, officials and the public, they focused on love, creativity, productivity, science, education, instead of keeping themselves separated behind the walls of church, synagogue or a mosque. And this poem is written by Al-Arabi, who was a philosopher, well-known philosopher in Al-Andalus. ومن أعجب الأشياء ذب يوم برقع يشير بعناب ويومي بأشفاني ومرعاه ما بين الترائب والحشا ويا عجبا من روضة وسط نيراني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. España, humanos.